Y bueno, chicas, bienvenidas una vez más. Después de tanta cosa lo logramos y siempre lo lograremos porque la verdad siempre se desvela, siempre sale. Así que bienvenidas Gladys y Lisbeth, muchísimas gracias por estar aquí y le cedo la palabra para que podamos comenzar con esta terapia tan interesante y darle a la gente una pequeñita introducción para que entiendan qué va a pasar aquí, qué es lo que van a ver y qué es lo que vamos a aprender. Bueno, Piero, muchísimas gracias por tu invitación. Realmente, pues después de tantas cosas, vicisitudes que hemos estado pasando en esta iniciación de la grabación, por fin estamos aquí. Sí, sí, así es. Vamos a hacer la hipnosis clínica. Justamente a ti es el que te la vamos a hacer. Lisbeth es el puente. Yo soy la que hago la hipnosis y vamos a liberar memorias y reprogramaciones que están puestas allí en nuestro cerebro reptil. También hay implantes colocados, también hay controladores. Bueno, hay un mundo de cosas que van a suceder allí en estas regresiones. Y viendo uno en vivo, pues sería lo más interesante para que tengan idea de qué es lo que sucede. Qué es lo que sucede con estas hipnosis y cuáles son los métodos que vamos a usar para poder llegar justamente a esa dimensión que es la cuarta del astral, donde desde allí hay una intervención hacia la humanidad, hacia la raza, para que nosotros nos podamos evolucionar, para que a través del pensamiento y las emociones tengamos mucho esfuerzo y no nos permita conectar con nuestra divinidad. Incluso en este tipo de hipnosis, también después de que se limpia todo el campo, se quitan los implantes, ingresa el humano luz. Perfecto. Sí, y ahora, bueno, te voy a presentar, entonces allí está Lisbeth, que ella también tiene... Ella tiene, por supuesto, es una pieza muy importante porque ella es la que hace de canal. Le hacemos la hipnosis a ella para que ella revise tus archivos, por supuesto, con tu permiso. Claro, claro. Bienvenida, Lisbeth. Hola, encantada. Pues nada, yo en principio lo que soy es como una especie de puente. Normalmente no todo el mundo puede entrar en una hipnosis tan fácilmente o simplemente... le perturba mucho las cosas que puede sentir, que puede ver, y entonces esa es la herramienta soy yo, vamos, mi trabajo es ese, hacer de intermediaria. De acuerdo, y aquí lo único que quiero yo destacar es que su trabajo es muy importante porque en este... en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, es urgente tratar de hacer ciertos trabajos para poder darle prioridad a lo que es el llamado humano luz, porque es este el que va a ayudar a la trascendencia y a la transformación que viene en este paradigma que ya está a dos cuadras, a nada. Entonces, nada más antes de empezar con esto, yo con gustísimo me presto a que sea yo el sujeto de la hipnosis a través de Lisbeth, mediante la terapia de Gladys. Quisiera nada más especificar para que quede claro qué es el humano luz, Gladys. En sí, ¿qué es este humano que tiene que encontrar esta salida? El humano luz es nuestra presencia yo soy. Nuestra presencia yo soy, normalmente nosotros la buscamos como que si estuviera arriba, afuera, y ella se va integrando y se ancla en el corazón. De hecho, en nuestro corazón, por diseño de nuestro padre, los ingenieros genetistas, nos pusieron un 2% de gen luz en el corazón. Y normalmente se ha ido saliendo, se ha ido descorriendo, por decirlo de alguna forma, con ayuda de las energías oscuras, y hay personas que tienen un 0,3, un 0,4, imagínate, o sea, está tratando de sobrevivir en este planeta. Claro, claro. Cuando ya tienes el 2% instalado, que es después de este proceso que hacemos, que se quitan los implantes, se quitan los controladores, y la gente y logra, porque no en todas las personas se instala, porque hay personas que tienen unos procesos muy intensos o tienen su unidad biológica, el cuerpo físico muy dañado, tienen una enfermedad terminal muy grave o la emoción, la psiquis, consume muchos medicamentos, etcétera. O sea, el humano luz no logra integrarse. Y si se integra, se puede salir muy rápido. Uh-huh. Entonces, la idea es que las personas con ciertos parámetros que debe seguir después de la terapia
para que lo mantenga dentro y el cuerpo se vuelva, como se dice, templo sagrado donde mora el espíritu, pues la divinidad. Entonces, esto es lo que se busca. Nosotros ayudamos en esta búsqueda. Vamos a buscar dónde está ese humano luz, lo atraemos, lo llamamos, nos dice su nombre. Y después él mismo se encarga de quitar, retirar los implantes, los controladores, o sea, él mismo hace su trabajo. A menos que sea algo muy fuerte, muy potente, y llamemos a comandos estelares. O en este caso, a nosotros nos asiste el comando estelar. En mi caso, que soy sanadora por naturaleza, el comando Santa Esmeralda. También nos asiste el comando Astar Cherán o el comando de la estrella de Belén del maestro Sananda. Y bueno, muchos comandos que nos asisten. Y en este caso, cuando pasa estas situaciones de que la energía es muy fuerte, como lo que está sucediendo al principio de todo lo que está sucediendo con esta grabación, sí, tenemos que limpiar muchísimo. Porque claro, a ellos no les interesa que nosotros, como dices tú, que la verdad se desvele. Uh-huh. Porque mientras más despierto haya en este planeta, más se les acaba a ellos en su plan de holograma de control de la humanidad. Claro. Entonces, pero como ya somos más humanos, que tenemos humanos luz instalado, pues formamos una gran masa crítica, esa masa que es tan potente, y a la vez nosotros ayudamos a otros. Y así los que se van sumando. Mi humano de luz se llama Omnium, que de repente ustedes los van a escuchar, y el de Lisbeth se llama Amaek, okay, ¿sí? Porque tienen nombres. Claro, pero este humano luz es nuestra misma esencia, pero elevada, ¿cierto? Por supuesto, correcto, es la misma, claro, esencia, es nuestra, okay, presencia yo soy. Perfecto. Que es como en este encaje científico para el cuerpo, la biología, es el último que se tiene que instalar, o sea, la presencia yo soy. Sí. Cuando ya se logre instalar, obviamente, pues nosotros ya vamos a planos superiores, hasta con el cuerpo. Porque eso es lo que se está buscando en esta época de nuestra evolución. Claro. Que logremos pasar con nuestros propios cuerpos, con estas biologías. Exactamente. ¿Okay? Hacer la transición llevándonos el vehículo. Pues, por chicas, supuesto, adelante, por favor, porque esto no puede pararse, ni nadie lo va a parar. Nadie lo para. Bueno, ya hicimos una parte de la introducción, cuando hicimos un triángulo de protección. Ahora vamos a pedir asistencia divina. Cada vez. Uno, 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 vas más y más profunda. Vas a ver tres escalones y los vas a bajar. Tres, dos, uno. Estableces conexión con Piero. Me dices qué ves. Ahora. Lo primero que veo es como si estuviésemos en una especie de galería con muchas piedras. Hay arena. Se escuchan como animales de fondo y como un movimiento de apertura de puertas, cadenas. Yo lo voy siguiendo, él va como apurado delante de mí. Lleva una ropa que es como si tuviese una especie de bata corta atada a la cintura. Ok, vamos a paralizar ese momento ahora y vamos a ubicar ese momento en un tiempo-espacio. ¿Qué línea de tiempo es esa? Setenta y dos hace 1772 antes de Cristo. Sí, me muestran 72 antes de Cristo. 72. Perfecto. Año 72. Este personaje es Piero. ¿Es el mismo? Sí. ¿Cómo se llama? Ha volteado a verme. ¿Cómo se llama? Es como si me detecta. Se llama Quinto.
Quinto. Quinto. ¿En qué parte se encuentra Quinto del planeta 72 antes de Cristo? Es un gladiador, fíjate. Él habla conmigo y lo primero que hace es ponerse como sobre una rodilla para saludarme. Es un gladiador. Ok. Pregúntale a Clinton, a Quinton, ¿cómo se llama esa ciudad donde se encuentra? No estamos sin más sino en la majestuosa Roma. Están en Roma. ¿Qué edad tiene Quinton allí? 36. Ok. Tenemos esa actividad paralizada para observar los detalles. Vamos a preguntarle a, vamos a llamar a su mano de luz. AFG TAN Aftan. ¿De qué dimensión? Aftan. 13. ¿La última constelación que hizo? Sirio. Es siriano. Ok, ¿tiene algún animal de poder? Al nombrarlo, él aquí a su lado se ha puesto un gran león. Él, en esta línea temporal, tiene acceso porque en esta encarnación donde se encuentra, ellos como que se relacionaban con estos animales de cerca. Podrían sentir su fuerza, una conexión vibracional, era como si entendieran su pensamiento. Ok. Eran presos igual que ellos. Ok, este gladiador, ahora que dices que eran presos igual que ellos, ¿está siendo usado, manipulado por alguien? Para su beneficio en el plano físico. Sí. ¿Quién lo manipula? Aquí hay un grupo arconte importante. Okay. Él tiene un corazón muy fuerte. Es como si se pudiera despegar la mitad del cuerpo y volverse a integrar en este espacio temporal. Tenía el poder de tener mucha introspección porque se dedicaba a mirarse internamente. ¿Cómo usaba ese don? ¿Quién se lo enseñó? Aquí me lo muestro, es como una especie de hombre un poco más mayor que era como el que enlazaba a los que se podían desconectar. Él iba como pescando
Los que eran fáciles de desconectar, los que tienen un despertar. Ese que le está enseñando esto, que tienen un despertar, ¿pertenece a algún comando, alguna fuerza? ¿Es benévolo o no es benévolo? Sí, es benévolo. Es benévolo. Okay. Lucas Lizarte. Él me muestra la mano y saca primero una y luego la otra y logra como crear una especie de luz entre ambas y la puede empezar como a magnificar. El que trabaja en ese campo vibracional que él controla, que él conduce, son los que él va como rescatando. Ok. Cuando llamamos al humano de luz, en este caso de Quinton, que se llama Aftan, lo tenían, en este caso, tú me dijiste que estaba tomado. ¿Lo tenían en algún laboratorio? Estaba liberado, no. Ya estaba liberado, ok. Entonces, él ha estado liberado hace tiempo, es el que ha logrado que él despegara los pies como de se desconectara un poco de la matriz. Este hombre, Luca, ahora que se acerca a verme, es un hombre que es ciego. Él toda su energía la trabaja por resonancia. Claro, desarrollan otras es cualidades, otros sentidos, la otros sentidos. Este hombre. Ok. Tenemos ese episodio paralizado y me dices que allí están los arcontes, ¿sí? Que hay muchos. Sí. Están dominando esa línea temporal. Ok. ¿Qué cantidad hay en este momento de arcontes alrededor de él? Si se puede contar de alguna forma. Aquí hay como, me lo muestran como si fuesen círculos y cada círculo pertenece como a una, como a un linaje o uno de estos. Y en cada círculo hay, en el primero 180 de ellos. En el segundo, 280 se van como magnificando. Aquí también hacían muchos sacrificios de niños. Okay, vamos entonces a despejar el área. Su mano de luz, Aftan, Omnium y Amaek, van a hacer un gran vórtice de energía. Y a través de esas entidades que están ahí entre 180 y 280 y se van replicando, desde ahí con su luz van a estar liberando esa energía. Antes de liberar esa energía, ¿cuántos humanos tienen retenidos? ¿Cuántos humanos luz tienen retenidos allí? 230.000. 230.000. ¿Y hologramas cuántos tienen? De este han hecho 8. Ok. De la manera de cómo se va liberando la energía a través de la luz con los humanos luz, de estos arcontes. Y todos los que tengan retenidos se van liberando también, incluyendo los hologramas.
sus planetas, sus naves, sus réplicas, las bestias que trabajan con ellos, me dice qué hacen. Los humanos, en este momento hay una asistencia muy fuerte femenina, porque esta línea, este espacio que se abrió, le hacía mucha falta esta liberación femenina. Ellos no tenían este acceso. Ok, muy bien. Y sobre todo que tiene muchos niños también. ¿Qué, Madre qué hace? Divina Cósmica. Madre Divina, sí. Cósmica presente, perfecto. Qué bonito. Ella entra como si fuese una especie de lágrima gigante dorada. Uy, qué hermoso. Y ella baña todo este espacio. Hay asistencia también de lo que es las hermandades, estas hermandades cósmicas que trabajan con... Aquí veo ahora mismo, lo primero que me muestra es como es como si fuese una especie de mamut y luego se va convirtiendo en varios animales. Él mismo se va como transformando. Hay una liberación importante de esta parte de lo que son nuestros compañeros aquí en la Tierra, que son los animales. Sí, porque ha habido mucho sacrificio. Aquí perdieron muchos de ellos. O sea que esos egregores que han quedado se están liberando. Sí. Me imagino que serán millones de almas. ¿Se pueden cuantificar? Me sacan. Uh-huh. Mientras hace la limpieza, es como si me subieran y me ponen ahora como si viese yo una especie de, como una especie de coliseo o de estos sitios donde ponen a los toros también, me ponen varios. Y cuando todavía recogen bastante energía en esos espacios, porque la gente que va ahí todavía entrega y regala su energía. O sea que va siendo una liberación masiva, completamente importante, de esa línea de tiempo. Sí. Ahora siento como si el corazón se empezara a latir como en uno solo, cuando empieza como una pulsación única. Papá, papá, papá. Logran conectar en ese punto para poder liberarlos a la vez. Esto nunca lo había sentido. Pero qué hermoso. Aparte de la energía del concepto femenino de la madre que está allí, madre divina, dijiste que había otro comando asistiéndonos o asistiéndolo. ¿Quién es? Se presentan y me dicen que son cetáceos. Ellos tienen el poder de esa limpieza porque el agua lo comunica todo.
Imagínate como si de repente estuvieses caminando por la playa y llegasen tres arcángeles y se te pusieran al frente. Todos para darte esa fuerza y esa energía. Sí, están ahora delante de mí, como elevando esa vibración. Uno de ellos es Lucas. No lo conozco. Lucas Lizarte. Sí. Es como una especie de maestro ascendido, entiende que ellos han tenido que vivir en el plano para luego ascender. Y esa sería la última encarnación de Lucas. Viéndolo de tu punto de vista de línea temporal, sí. Imagínate todo el tiempo que han estado esperando ellos para Me esta muestra liberación, que sí. nosotros lo queremos poner en una sola línea, pero no funciona así. Sí, estas liberaciones son simultáneas, o sea, son en varios planos, como somos uno y es un solo tiempo, pero es para poderlo de alguna forma describir acá en el plano físico. Okay. Sí. ¿Quedó ya la energía más limpia? Sí, muchísimo, completamente. Agradezcamos a todos estos seres que nos han asistido. Ahora, ¿cómo ves a Quinton? Él empieza otra vez a andar, otra vez sigue caminando. Iba con su gran felino al lado. Vamos a preguntarle a su mano de luz, Él Aftam. entiende este cierre. Sí. Su mano de luz, Aftam, ¿por qué nos llevó a esa línea de tiempo? ¿Qué está relacionado con la línea de tiempo presente 2023? ¿Qué relación tiene? Él me dice que es para que lo reconozcan. Es como si fuese una llave para que lo reconocieran. Él había pedido una prueba. Mayor prueba, imagínate tú que vino desde el futuro para poder arreglar esa línea de tiempo, esa línea temporal antes de Cristo. Wow, un trabajo enorme. Vamos entonces a despedirnos de este gladiador. ¿Hay algo más que hacer allí? Antes de regresar No. a este. Ok. Nos despedimos entonces. Hacemos un cambio, un 2-3, ahora. Nos ponemos frente a Piero en este momento. Cuando estemos allí me lo dice. Lo tengo. Ok, Su ¿hay mano de alguien? luz, al verlo, lo primero que me dice, esta es tu prueba. ¿La reconoces? La acepta como si él hubiese pedido esa llave en que encajase. Vamos a ver si hay algún controlador cerca. En el área donde se encuentra. Sí. Supongo que era lo que estaba perturbando esta comunicación, ¿sí? Parte. Hay un arácnido.
Y algo parecido a una especie de babosa gigante. Esta no las había visto yo antes. Y hay un reptil camuflado también. Okay, todas esas El entidades. arácnido es el que ha hecho todo este daño. Me imagino. Todos y cada uno se van a quedar paralizados dentro de una burbuja. No se puede mover ni comunicarse entre ellos. Ni comunicarse entre ellos ni con sus familias, si se les puede llamar de alguna forma, sus bestias. ¿Están paralizados? Sí. Ajá, ese arácnido. ¿Qué era lo que estaba haciendo con las comunicaciones? Ellos pueden intervenir como rendijas de espacios pequeños. Como si pudiese meter las patas por todos los sitios. Okay. Vamos a separarlos. Todos estas entidades arácnidos, babosa gigante, reptil. ¿Hay tres o hay más? Aquí hay tres. Okay. ¿Todos están por el sitio donde se encuentra Piero o él tiene alguno cerca que lo está perturbando de esos tres? Están en su espacio, sin embargo, no hay ninguno que esté acoplado a él. Él tiene como una, le miro como una especie de luz que le refleja. Ellos tratan de asirse, pero quedan como repelidos a rato. Si pudiese llegar a un, que lo que me muestra que cuando ellos más se pueden acercar es cuando él no tiene el control de algo y eso le perturba, él como que baja su energía y ellos se acercan más. Cuando él controla otra vez, él vuelve a recuperar su espacio. Entonces es como un paso adelante, dos pasos hacia atrás, pero ninguno está acoplado ni pegado al cuerpo. Ok, entonces en este momento Aftan, su mano de luz, se encarga de deshacerlos de ese espacio y a través de ello todos los que los controlan a ellos también limpiar esas líneas de tiempo. Ahora me dices que ves. Su mano de luz trabaja con una, se quiere una llama dorada y blanca. Es el color que más fuerte veo aquí. Para empezar a como a si los encapsulara y los proyectara, los sacara. Listo. Okay. Vamos a limpiar esa área donde se encuentra también. Si hay portales, si hay egregores. Y como esos son telecomunicaciones, que por igualito, por todas las comunicaciones se vayan, pero en forma contraria. Okay. Si ellos vinieron a poner algún virus, ahora se devuelva en luz para limpiar todo. Correctamente, sí. Es como si quedasen ciegos con ese resplandor. Correcto. Cuando esté listo me lo dices. De hecho, está. Okay, cerrado punto cero punto neutro con oro para que no vuelvan a usar esas puertas, esos portales. Okay. Listo. Okay, vamos a ver si tiene implantes. Piero, ¿cuántos implantes tiene y dónde?
28. 28 implantes. Hemos visto más implantes, no te preocupes. ¿Dónde los tiene? De los que más me destacan son como los que están pegados detrás de las orejas. Por aquí detrás, como con unos huecos muy profundos. Luego le siguen para, dos para, aquí, para un momento. Para un momento. Piero, te están quitando los implantes. 28 implantes. ¿Tú escuchaste la otra parte? Se oscureció la pantalla. Sí, escuché todo, escuché todo. Perfecto, ok. Vamos detrás de las orejas. Y luego. Tiene dos aquí como en los lagrimales, en el entrecejo. Desde la frente hacia atrás, hacia donde empieza lo que es la columna vertebral, hay como una hilera de ellos, como si fuese como cuando haces una cadena de cuentas y las pones así, hay muchos. Luego le veo en ambas manos, en la garganta. Cercano al timo hay dos. En el estómago también tiene. Hígado, intestino. Que es la uretra. En el colon también. Ahí, no sé, hay algo que la ha tomado como para desintoxicar y lo ha activado de alguna manera. Cuando hablas que lo ha activado, ¿qué es lo que ha activado? ¿El implante? Activado ese implante, sí, porque era como si estaba, ellos cuando no están conectados quedan como una cicatriz. Y cuando lo vuelves a, y ellos se acoplan en el momento en que te lo vuelves, en el sueño, cuando no está resguardado. Cuando has bajado mucho la vibración, cuando has tenido una fuerte disputa. Esas son las formas más rápidas de que ellos se vuelvan a pegar. Pero esto fue en algo que él trató de hacerse y lo acopló de nuevo. Es como si hubiese tomado, como si se hubiese querido tragar un imán y esto fue cogiendo el resto. Esa es la descripción más exacta. Ajá, y se detrás quedó detrás de las piernas, las rodillas, los tobillos y los pies. ¿Retirados todos los implantes? Sí. Ahora se le va tengo a hacer que comentar algo, me dice comenta. Tiene unos pulmones muy fuerte, como si lograse contener bien la respiración, soltarla. Esa parte la tiene que la halagan. Primera vez que lo halagan, unos buenos pulmones que pueden trabajar bien con la respiración. Cuando lo comentaba, me muestran como si el aire
son burbujas. Estas burbujas él las produce muy bien, de manera que tiene ese oxígeno estable, armónico es la palabra. O sea que si puede tomar prana vital, lo transforma y lo mantiene. Sí. Okay. ¿Ya le quitaron todos los implantes? Sí. Ahora su mano de luz, junto con Ognium, se dedica a hacerle un balance de los chakras, delanteros, posteriores, limpieza de meridianos, rayos de la salud. Ahí lo colocan como en una especie de es como si hubiesen dos pirámides y él en el centro para hacer esta alineación. Porque estas se conectan con todas las demás redes. En ese momento es como si lo volvieran a activar de nuevo, a reconectarlo para que lo recuerde. Excelente, excelente. Cuando esté equilibrado me lo dice. Él cuando se quiera conectar con este momento lo puede hacer y es todo con listo. Ok, ahora vamos a revisar si tiene metales pesados en sangre. Hacen como una especie de barrido estos cuerpos. Siempre contienen estos metales. Listo. Sí. ¿En cuánto está su nivel alcalino? Diez. Excelente. ¿En cuánto está el gen luz en su corazón en este momento antes que se ingrese su mano de luz? 0,60 y volvió a aparecer este hombre, Lucas. Está aquí Lucas. para la integración, me dice. Okay. Lo acompaña como una especie de guía. Este Lucas, ¿tiene algún convenio con él, un contrato estelar, de orígenes estelares, que parte de su familia estelar o algo parecido? Sí, ellos tienen como una especie de pacto. Antes de integrarse su mano de luz, Sí. ¿en cuántos fractales de alma se subdividió de la mónada cuando empezó a evolucionar el espíritu de Piero? Perdona, no te ¿En oigo. cuántos fractales de alma se subdividió después que bajó de la mónada? Nueve. ¿Hay alguno encarnado en la tierra? Ya no. Okay. ¿La dimensión más cercana? Novena. Cercana y novena. ¿Cuántas encarnaciones ha tenido como humano aquí en la tierra? 314. Okay. ¿Hizo Lemuria y Atlántida? Sí. ¿Por dónde llegó?
Memoria. Ok, ya está preparado entonces, Piero, para que se integre su mano de luz Aftán. Ponte receptivo, Piero, que va a integrarse su mano de tu mano de luz. ¿Me dices por dónde entra? Perdona, no te veía. Ya Piero está receptivo para que su mano de luz se integre. ¿Me dices por dónde entra? Su mano de luz entra por la cabeza. Listo. Sí, ahora sí. Ok. Vamos a con la fuerza que tiene. ¿En cuánto quedó su gen luz instalado ahora? ¿Cuándo se integró? 1,80. 1,80. Vamos a desprogramar entonces, a hacer un 7K2. Va a desprogramar todo lo aprendido por matriz de control reptil. Yo soy la presencia que libera. Va a liberar todos los contratos impuestos por él y su árbol genealógico, comenzando con sus padres y todas las líneas ancestrales y temporales. Limpiar todos los hologramas de limitación en todas las encarnaciones aquí en la Tierra. Todos los controles en gramas, implantes, grabados en las memorias celulares y en todos los cuerpos sutiles, incluyendo el cuerpo físico. Miedos, sufrimientos, enfermedades, tanto físicas como mentales, toda obstrucción que tenga que ver con operaciones, accidentes, abducciones, pérdidas de órganos, extremidades, todo tipo de enfermedad contagiosa, microorganismos invasores, ataques psíquicos, manipulaciones genéticas negativas, votos de pobreza, carencia, limitaciones, iniciaciones, adicciones, hechicería, juramentos de obediencia, a clases, religiones, personas, pactos, acuerdos, abducciones, abuso de todo tipo, miedo, culpa, rabia, violaciones, toda creencia limitante. Va a desconectar y desprogramar todos los contratos con la Agenda 2030, ruptura del orden mundial y del pasado, contrato con la Orden del Dragón, no voy a decir el nombre por N, porque lo pronuncio y es un proceso, a nivel familiar, laboral, devocional, religioso, profesional. Va a limpiar y desintegrar todo holograma de control en su subconsciente, plano espiritual y emocional. Toda herida, toda cicatriz queda cerrada, sellada, punto cero, punto neutro. Por tanto, no deja espacio vacío, todo lo llena con la luz y el amor de su corazón. Él se libera y libera a otros de él. Gracias, 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 Om Namah Shivaya. Explícale lo que acabas de ver. Primero era como si él se quitara todas las vestiduras. Todas las capas que tenía. Y una vez que le hacía eso, era como si golpease con ambas manos así hacia adelante, como para terminar de despegar. Y empezó a correr. Se metió en el agua. Es como si hubiese entrado al mar y luego salió introspectivamente del mar y subió. Qué bonito. Él quiere saber cuál es el origen o la razón de su estancia aquí. Me dice su mano de luz que todos somos como activadores secuenciales. Me dice, somos activadores secuenciales. Y cada uno de nosotros tiene que estar en este momento
en este punto. Es como si fuésemos puntitos de luz que tenemos que estar encendidos todos en un momento para poder conectar la red. Y todos esos puntos, por más pequeñitos que sean, son muy valiosos y únicos. Y este es nuestro momento. Él pregunta que si su familia humana tiene su mismo origen. No. Él hacerse la pregunta, él ya reconoce y sabe la respuesta. Ellos muchas veces, la familia con la que llegamos, nos dan como la apertura de la puerta y con el padre o la madre en este caso, con uno de ellos con el que tenemos esa afinidad que nos ancla. Después somos seres independientes que venimos a cumplir nuestro trabajo. Él quiere saber cómo puede honrar o usar esos dones que trajo de vidas pasadas, para usarlos aquí, para el bien de él y bien común. Me muestran que él se conecta. Es como... necesitaría mirar algo. Él solamente tiene que abrir la luz de su entrecejo y conectar con sus universos, con sus espacios. La conexión que tiene es de todas sus encarnaciones. Siempre ha estado ahí, solo lo que tiene es que pedir esa activación. Así como cuando él salió del agua y se fue directamente a lo que quieras llamar cielo o a la conexión con la fuente, él tiene que conectarse desde su entrecejo. Perfecto. Bueno, yo hasta aquí considero que hemos llegado ya al final. ¿Tienes alguna pregunta por hacer, Piero, antes de que yo regrese? No, muchas cosas que asimilar, mucha emotividad al reconocer también lo que se nombró. Y bueno, una pregunta nada más. No sé si esta relación con la familia, aunque no sea la familia cósmica representada en la familia humana, se habló de una persona de la familia con la cual hay un anclaje, y no sé si hay otro trabajo que hacer con alguien más del núcleo familiar cercano o si todo está hecho. Aquí lo que me mostró cuando vi el anclaje fue la parte por la línea materna y se ha hecho una liberación. El momento que él entrega, agradece y bendice desde su yo soy más interno, él está sanando y sanándolos a ellos, por supuesto. Muy bien. Vamos a disponer entonces a regresar. Vamos a agradecer. Lisbeth, desconecta todo. Agradeces a toda la asistencia que hemos tenido. Cerrando el capítulo de la revisión de los archivos de Piero. Gracias a los guardianes, a nuestro Padre, Madre Creador, ángeles, guardianes y protectores, todos los santos seres, los comandos, Madre Divina, los hermanos cetáceos y todas las entidades que nos han asistido hoy. Gracias, nuestros humanos luz. Y nos disponemos a regresar.
Agradeciendo, desconectamos. Gracias, Ananda. Voy a contar de 1 a 5 para que regreses. 1, más alerta, más consciente, vas sintiendo tu cuerpo físico. 2, mueve las manos y los pies. 3, vas regresando ahora, sintiéndote sana, saludable, feliz. 4, estás aquí ahora. 5, puedes abrir tus ojos con una gran sonrisa. Vamos a esperar, Piero, que ella regrese. Claro. Y bueno, cualquier comentario o cualquier pregunta, pues podemos comentarlo. Este es el momento. Mira, lo que sí te quería hacer en claro que se dispuso y cuando se hace, ¿cómo te lo explico? Cuando las personas reciben los implantes es porque no protegen bien sus sueños, ¿ok? Uh-huh. O cuando bajan la energía con una vibración muy baja a través de una pelea, cuando incluso hasta en operaciones las personas han recibido implantes físicos en el cuerpo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, aquí está Lisbeth, puedes hacerle la pregunta. Yo voy a cerrar el micrófono porque hay ruido alrededor. Pues de verdad, muchísimas gracias. Se sintió muy profundo. Se me hizo completo sentido mucho, mucho de lo que dijiste. Cosas que identificaba a nivel quizá energético. Y quiero preguntarte tú, Lisbeth, ¿cómo te sientes regresando después de haber tenido esa experiencia inmersiva dentro de mi información? ¿Cómo es que tú te sientes ahora regresando? ¿Retienes algo de esto o es como si hubieras entrado en un trance o cómo te sientes, qué es lo que tú guardas y si hay algún beneficio también, que espero que sí, para ustedes al hacer esta labor tan hermosa? Bueno, al principio cuando te canalizo, empiezo a sentir lo que tú sientes, a por lo menos a traer tus recuerdos así como más profundo. Y no los voy haciendo míos, lo que voy a hacer es como proyectándolo. Lo que sí, siempre, siempre, y es con lo que yo me quedo, es cuando hay una integración o cuando veo alguna constelación, alguna representación de estas magníficas que llegue y que se aparece para ayudarnos. Esa energía tan potente, con esa energía es con la que yo me quedo. De hecho, es cuando el humano luz se incorpora, esa energía me baja y me quedo con una sensación tan placentera, tan, tan bonita, que es el recuerdo con el que yo me puedo quedar de cada una de las hipnosis que hemos hecho. Okay. Y lo demás, pues, lo entrego porque ya se hizo la limpieza que correspondía. Claro. Y no es claro. Mío, ¿sabes? Yo lo que estoy es haciendo es una especie de canal. Por supuesto. Ahora, Gladys y Lisbeth, una vez que se hace esta integración, ¿ya no hay manera de que se pueda desintegrar? O sea, ¿ya está hecho y ya está ensamblado? Está ensamblado, pero cuando la persona baja la vibración otra vez a través de un miedo, un dolor, una rabia, se vuelve a desplazar otra vez. Él intenta quedarse mientras tú se lo permitas, acoplado. Sí. Pero hay personas que se alimentan muy mal, que beben, que consumen drogas. No lo tolera, se vuelve a desplazar. Lógico. Y se queda cerca. Incluso hay personas que ni siquiera se les queda cerca, vuelve a ponerse como en otro estado de conciencia, porque baja mucho, mucho la vibración. Desde todo este trabajo que hemos hecho, hemos tenido personas que han vuelto a repetir terapias, lo han mantenido y como en la tercera, cuarta ya no está. Entonces se vuelve a integrar otra vez. Como hay personas que tampoco se les puede integrar, como les decía al inicio, porque están muy enfermas, porque la vibración está muy baja, porque primero que tienen que hacer un proceso interior para poder preparar el cuerpo, que es el templo. Por eso que se llama el cuerpo, es el templo del espíritu divino que mora dentro. Si claro. Tú tienes tu templo preparado, él entra y se siente a gusto, está feliz, pero si no, no puede tener cabida. Uno se claro. Siente. Yo creo que la única manera de que tú lo puedas blindar, si puedo utilizar esa palabra, sí. Es que tú mantengas una armonía en el cuerpo, en el espacio, en el todo, que yo sé que es complicado hacerlo al día a día, pero
llegas a un momento en que por afinidad y por atracción ya esas personas que te hacen sentir mal, que te molestan, pues ya no se acercan, ya ni pasan cerca de tu casa, no las ves. Entonces, esa vibración, una vez que tú la mantienes, pues ella siempre está ahí. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, todos nosotros los seres humanos, es que una vez que el trabajo esté hecho, pues yo me echo a dormir, como dicen aquí en España. Pues claro. No, aquí este es el principio. Sí. Este es el principio. Sí, por supuesto. Aquí hay que cuidar los hábitos en todo sentido, energético, físico, mental. Evidentemente estamos en este plano lleno de dualidad y hay cosas que van a atentar con ese equilibrio, pero creo que se trata de permanecer lo más posible en una sintonía adecuada. Y si de repente se nos va por algo que de plano no pudimos evitar o nos ganó, buscar recuperar ese humano luz de alguna manera. No sé si se pueda volver a llamar. Sí, se puede. Lo pueden hacer incluso ustedes de una forma práctica. En el momento que tú te conectas, que tú puedes traerlo hacia ti, pero de manera consciente. No es como una obligación. Mira, yo siento que mi mano de luz puede volver a mí porque yo estoy ahora en condiciones de nuevo. Y nada más al dormir, pues pides, así como programas el sueño. Hay muchas maneras justamente, y en la cuando te acuestas a dormir y no proteges tu sueño, ahí es cuando entran más rápido los implantes, cuando ellos hacen desastres, pues cuando estamos en las horas de recuperación del cuerpo físico. Claro, de acuerdo. Sí, porque estamos en astral y nuestro cuerpo está más susceptible a que ellos dejen implantes. Claro, es vulnerable, sí. Mm-hmm. ¿Con la simple intención basta para proteger los sueños? ¿O hay que visualizar? Hay algo que les recomiendo, que se guarden en su corazón. Del corazón es el primer órgano que se forma cuando el momento de la concepción, quiere decir que ahí está la chispa divina, ¿ok? Uh-huh. O sea, el corazón ya viene blindado, al corazón no le da cáncer. O sea, claro. ¿Qué sitio más blindado? Pues el corazón. Como que tú te recoges todo y te metes dentro del corazón. Okay. Pero una protección adicional es sacar energía dorada y hacerse un círculo de protección también. Y para activar el corazón amoroso, antes de dormir, para que se active y vayas bien blindado, empiezas a meter en tu corazón las personas que amas. Okay. Porque eso va a hacer que tu corazón se expanda. Claro, ¿okay? Claro. Pero no solamente corazón, también hay que abrir la corona, ¿verdad? Con la conexión de lo divino. Sí, sí. Pero para acostarse a dormir con proteger y blindar el corazón, mucho mejor, pues estás muy protegido, ya no se te acercan. Sí, por supuesto. No pueden. Pues yo le quiero decir a la gente que ha sido una experiencia muy hermosa y muy trascendental, y me parece que todos ya deberíamos integrar nuestro humano luz. Ya no hay mucho tiempo que estar perdiendo y ya no hay... Nos han dado muchas oportunidades. Si no agarramos esta para ponernos las pilas, buena suerte. Y quien quiera, adelante. Y quien no, adelante. Cada quien sabrá elegir lo que le corresponde mejor. Sí. ¿No? No me queda más que agradecerles con todo el alma, con todo el corazón, de verdad. Muchas gracias por ser unas guerreras y aguantar, porque quiero decirles que esta transmisión, de verdad que fue un logro. Fue un logro. Al final tuvimos que usar otra plataforma que Gladys muy inteligentemente sugirió para poder evitar estos obstáculos. Lisbeth tuvo muchísima paciencia también. Y esto pasa cuando se da este tipo de información, cuando es información que abre corazones, que integra la luz. Pero como siempre lo digo, se la persinan porque la luz va a seguir su camino y no se va a parar ante nada. Así que lo logramos una vez más. Y chicas, muchísimas gracias de todo corazón. ¿Dónde puede localizarlas la gente? ¿En dónde las puede buscar? ¿Dónde puede la gente acceder a sus terapias y a su servicio tan amoroso? Tenemos dos canales de YouTube, Humano de Luz y ADN Luz Gladys Ibarra. También por Instagram, Humano de Luz 33. Por allí nos consiguen por esas plataformas. Y bueno, al final pues te daré el teléfono, que también vía WhatsApp damos las citas. Sí, sí, por supuesto. Y como siempre, todo estará integrado en la descripción de texto del video, tanto el WhatsApp como las redes sociales de Lisbeth y de Gladys.
Un saludote, no sé si nos va a ver, pero un saludote a Richard Durán, que fue la que fue el quien hizo posible este encuentro tan bello. Y sí, pues ahí le mandamos un fuerte abrazote, los también paisano de ustedes. Gracias, Richard. Sí, es verdad. Y gracias a ti también por esta oportunidad y porque la gente abra más la conciencia. Y como dices tú, pues la verdad pues sale a la luz. Esa no se puede tapar. Pese a lo que pese. Arañas, todo, vámonos. Sí. Ahí y se acabó, vámonos derecho. La luz no se para. Claro. Chicas, me gustaría mucho anunciarle a la gente que en el contenido especial nos regalarán una pequeña meditación, una pequeña activación, un pequeño ejercicio para la gente que esté interesada a suscribirse a este contenido especial y seguir adelante con este trabajo. Mientras tanto, busquen a Gladys y a Lisbeth en las redes que nos acaban de dar, en sus contactos. Repito, pondré el WhatsApp en la descripción de texto y resuenen con lo que les haga sentido, y si es así, búsquenlas. Es una experiencia hermosa y creo que necesaria. Chicas, yo mientras les mando un abrazo muy, muy, muy fuerte hasta Venezuela, hasta Valencia, y espero verlas muy pronto, que esta no sea la última vez. Claro que no. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias al público que nos está viendo. Gracias. Gracias a las dos. Amigos, esto ha sido todo. Resuenen, sientan. Si les hizo sentido, es porque algo en su ser está pidiendo ese empujoncito. Si les hace sentido, tómenlo y no dejen de trabajar en ustedes mismos, que es tan importante en estos días. Nos vemos pronto en el próximo episodio de La Verdad que se Desvela. Bendiciones.